esperes a que todo cambie. Sigue avanzando, ve adelante y triunfarás. El rumbo tú ahora lo defines, la realidad lo que persigues. Hazlo ya. Recuerda que lo has hecho tantas veces. Despierta, es el momento de vivir. Vence todo aquello que detenga. La enérgica guerrera que hay en ti. Periodista,
ensayista, poetisa, catedrática. Y poniendo voz a estas dos mujeres, en Valdenebro de los Valles tenemos a dos grandes mujeres, ellas igualmente feministas y luchadoras, María José Valencia y Susana Pérez. Un aplauso para ellas. Primeramente, Susana nos va a narrar unos extractos del discurso de Clara Campoamor en las Cortes del 1 de octubre del año 1931. Quiero que os pongáis en escena. Año 1931. Cortes generales con mayoría de hombres. Ella, mujer, poniendo voz a todas las mujeres ante estos hombres. Aquí las normas se llevan. Señores diputados, respecto a la serie de afirmaciones que se han hecho esta tarde contra el voto de la mujer, he de decir, con toda la consideración necesaria, que no están apoyadas en la realidad. Las mujeres, ¿cómo puede decirse que cuando las mujeres ven señales de vida por la nación se les concederá como premio el derecho a votar? ¿Es que no han luchado las mujeres por la nación? ¿Es que al hablar con elogio de las mujeres obreras y de las mujeres universitarias no está cantando su capacidad? Además, al hablar de las mujeres obreras y universitarias, ¿se va a ignorar a todas las que no pertenecen a una clase ni a otra? ¿No sufren estas las consecuencias de la legislación? ¿No pagan los impuestos para sostener al Estado en la misma forma que las otras y que los varones? Señores diputados, si afirmáis que la mujer no influye para nada en la vida política del hombre, estáis, fijaos bien, afirmando su personalidad, afirmando la resistencia a acatarlo. Y es en nombre de esa personalidad que con vuestra repulsa reconocéis y declaráis, por lo que cerráis las puertas a la mujer en materia electoral. ¿Es que tenéis derecho a hacer eso? No, tenéis el derecho que os ha dado la ley. La ley que hicisteis vosotros, pero no tenéis el derecho natural fundamental, que se basa en el respeto a todo ser humano. Y lo que hacéis es detentar un poder, dejar que la mujer se manifieste, y veréis cómo ese poder no podéis seguir detentándolo. Otra cosa, además, al varón que ha de votar. No olvidéis que no sois hijos de varón tan solo, sino que se reúnen vosotros el producto de los dos sexos. Yo y todas las mujeres a quienes represento queremos votar con nuestra mitad masculina, porque no hay degeneración de sexo. Porque todos somos hijos de hombre y mujer y recibimos por igual las dos partes de nuestro ser. Desconocer esto es negar la realidad evidente. Negadlo si queréis. Sois libres de ello, pero solo en virtud de un derecho que habéis. Perdonadme la palabra, que digo solo, por su claridad y no con espíritu agresivo, de tentarlo. Porque os disteis a vosotros mismos las leyes, pero no porque tengáis un derecho natural para poner al margen a la mujer. Yo, señores diputados, me siento ciudadano antes que mujer y considero que sería un profundo error político dejar a la mujer al margen de ese derecho. A la mujer que espera y confía en vosotros, a la mujer que ocurrió con otras fuerzas nuevas en la Revolución Francesa, será indiscutiblemente una nueva fuerza que se incorpora al derecho y no hay sino que empujarla a que siga su camino. No cometáis un error histórico, que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar, que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar al dejar al margen de la nación a la mujer, que representa una fuerza nueva
la fuerza joven. Señores diputados, he pronunciado mis últimas palabras en este debate. Perdonadme si os molesté. Considero que es mi convicción la que habla, que ante un ideal lo defendería hasta la muerte. Ahora pondré la voz Emilia Pardo Bazán, María José Valencia. Nos narrará un relato de sus novelas. Este año estamos celebrando en las obras de cultura su centenario de fallecimiento. La verdad es que lo que conocemos como su literatura, su vida, todos los sucesos acontecidos en ella, es digna de su lectura. Os aconsejo y os sugiero que si tenéis acceso a los cuentos de ella, tiene cantidad de cuentos feministas que serán gratos de leer. María José. Sobre la discriminación de la mujer en la educación. Mientras la educación masculina se inspira en el postulado optimista, o sea, la fe en la perfectibilidad de la naturaleza humana, que asciende en suave y armónica evolución hasta realizar la plenitud de presencia racional, la educación femenina deriva en fe del postulado pesimista, o sea, del supuesto de que existe una antinomia o contradicción palmaria entre la ley moral y la ley intelectual de la mujer, cediendo en daño y perjuicio de la moral cuando reduce el beneficio de la intelectual de la mujer, y que, para hablar en lenguaje liso y llano, la mujer es tanto más apta para su providencial destino cuanto más ignorante y estacionaria, y la intensidad de educación que constituye para el varón honra y gloria para la hembra, es deshonor y casi monstruosidad. La liberación de la mujer solo puede lograrse por medio de una educación completa y sólida, que la libre de su eterno infantilismo. Vamos a participar todos. Y para ello, ahora, veréis que hay unas mesas en las cuales vamos a dar nuestro granito de arena, como he dicho al principio. En ella hay una serie de cromos en la que representa a las muchísimas mujeres feministas que ha habido en la historia. Cada uno de nosotros cogeremos ese cromo, escribiremos por atrás lo que nos diga el sentimiento, incluso nuestro nombre, la fecha, lo que queráis. Yo he participado hoy en Valdenebro de los Valles el 8 de marzo de 2021 por las mujeres, lo que queráis. Y muchas gracias a todos y a todas las actividades.